Y el dibujo consiste en una serie de rizos con formas de caracola, que es así como se denomina este tipo de trabajo. Y luego lleva lo que es un balaustre con un torneado, o sea, un torneado, un salmónico, un retorcido, que es esta parte de aquí. Entonces, vamos a comenzar haciendo lo que es la voluta o el rizo, y para ello vamos a utilizar lo que son útiles. Los útiles son elementos que previamente los hemos forjado, y lo que hacemos es adaptar toda la forma interior de lo que queremos, del rizo que queremos, a la pletina. De ahí sacamos lo que es el útil. Aquí tenemos algunos hechos, se va adaptando, y luego los hay de diferentes tipos dependiendo un poco del dibujo base que tengamos que hacer. Es más estrecho, más pequeño, porque a lo mejor es un simple detalle de una forma. Bueno, aquí también tenéis un detalle de un rizo, un salomónico, que sería un poco más o menos el dibujo que iría aquí encima, ya con el barrote completo. Bueno, el proceso de realización sería el siguiente. Bueno, ahora entonces, como tenemos que hacer la parte interior de lo que es el útil, vamos a hacer el rizo, lo que hacemos es cortar el material. Es una pletina de 25 por 5, la sección de material de hierro. Vamos por ahí. Al dibujo marcamos el punto final de la curva, y después con el arco de sierra lo que hacemos es hacer una marca un poco más profunda para que no se borre.
que hemos hecho el útil, toda la parte interior. Ahora lo que tenemos que saber es la longitud del material, o sea, de la pletina que vamos a emplear, de 20-25. Entonces, para eso lo que hacemos es un prototipo en alambre. El punto final de la curva, o sea, el encuentro de la parte curva con la recta del elemento que queremos hacer. De las cuatro que teníamos que hacer. Ya tenemos las volutas hechas y ahora lo que necesitamos es la barra de cuadradillo que la vamos a cortar. Thank you.
barrote con el retorcido o salomónico. También se le pueden ahora añadir detalles como pequeños elementos para enriquecer un poco lo que es la decoración, que pueden ser elementos estos, y sería igual, hemos hecho lo de la voluta, pero con otro cóctel mucho más pequeño hacemos lo que son las decoraciones, para enriquecer lo que es el conjunto del barrote. Y ya en esta parte. Ahora las piezas pueden ir soldadas o pueden ir con una abrazadera. ¿Ya? Como veis, todo lo que es el elemento ha cambiado bastante, ¿no? Porque ya el conjunto queda mucho más integrado. En cuanto a formas, el hecho de la abrazadera enriquece el hecho de las volutas.